Un gobo es un patrón generalmente metálico que se coloca dentro de un reflector para controlar la forma de la luz emitida. En las artes escénicas, los diseñadores utilizan gobos para manipular la luz proyectada hacia un espacio u objeto. Por ejemplo, si se trata del dibujo de un follaje sobre el piso, a través de la metonimia visual se produce el efecto de estar en un bosque. Dicho patrón se coloca en una ranura que los reflectores elipsoidales tienen junto a las cortadoras. En ese lugar se encuentra la puerta o plano focal, que es el punto en el que los rayos proyectados convergen. El origen del término es incierto. Por una parte, se afirma que es un acrónimo de Ghost Before Optics. Sin embargo, preferimos la definición de Jody Briggs, quien en su Encyclopedia of Stage Lighting menciona también un acrónimo, pero esta vez de Go Blackout, que es una voz utilizada en los estudios cinematográficos para ordenar la colocación de láminas opacas por delante de los reflectores para producir penumbras u oscuros totales. Los gobos más comunes son finísimas láminas de acero caladas con las más diversas figuras. Tan solo la empresa Rosco tiene un catálogo con cientos de diseños disponibles en diferentes categorías, como follajes, ventanas, arquitectura, nubes, etc. Incluso dicha marca ofrece el servicio de fabricar gobos con diseños personalizados. En el mercado también contamos con gobos de vidrio e incluso de plástico. Esta última categoría es la más reciente. Aunque se llegó a utilizar el plástico con las tradicionales lámparas de tungsteno, la implementación era muy precaria por las altas temperaturas. Con la aparición de los reflectores con luz de LEDs, su uso se está popularizando rápidamente. Por otra parte, existe una gran variedad de aparatos para dar movimiento a los gobos, como son los rotadores y los cambiadores. Los spots de luz robotizada suelen tener varios gobos instalados, con mecanismos de rotación, cambio de posición y cambio de color. Los rayos de luz, por decirlo de algún modo, son invisibles. Podemos ver la luz si miramos directamente a la fuente desde la que se origina, o cuando se refleja sobre alguna superficie. Incluso Stanley McCandless menciona que cualquier objeto en un escenario, incluido el actor, es una fuente secundaria de luz. Pero los rayos en sí no se pueden ver en el vacío. Si la forma de los rayos se ve, es porque el aire está plagado de partículas que reflejan la luz. Este es un efecto que puede controlarse. Los diseñadores de iluminación frecuentemente recurren al artificio de rociar el aire con vapor de agua o aceite, con el llamado hielo seco o con el humo que producen algunas sustancias como el nitrato de potasio, cada uno con una densidad diferente. Una vez distribuido el humo o vapor en donde se requiere, es posible colorearlo o dibujar los efectos requeridos. Mientras más potente es la proyección, más claro resulta el efecto. No existe una regla o un método para utilizar los gobos. Los diseños dependen de la creatividad y de la pertinencia. En ocasiones, en un espacio vacío, las proyecciones se convierten en escenografía no corpórea, pero hay que tomar en cuenta que su uso exagerado puede convertirse en un gran distractor, imponiéndose sobre los intérpretes.